Inés, mira, eres de sexto, ¿no? Sí. Estás atrás de todo, eres de sexto. Muy bien, Inés, mira, tenemos dos aros de papel que lo que coyes dice, no serás zurda, ¿no? Vale. No, porque de zurda, porque no tengo tijera de zurda, ¿vale? Entonces vamos a coger o aro de papel, vamos a cortar así, un anaquín así, por la mitad. Ahí está. Y ahora abrimos o aro. Y vamos a cortar o aro entero, así, todo, 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 o redor. Muy bien, Inés. Ven, quiero, no te salles, ¿vale? Quiero que empecéis a pensar en la vuestra cabeza qué es lo que puede ocurrir cuando Inés, Maiseu, cortemos o aro, o redor. Solo pensar, no levantar la mano, solo pensar. Yo estoy rematando, ahí está. Muy bien, Inés. Sí. Es que yo ya llevo experiencia, ¿eh? Ya llevo muchos coles cortando aros. Que no se calle, no se separe, no se separe. Corta aras, chafele de Iván. Vale. Inés, ¿qué es lo que pasó cuando cortaste la cinta de papel o redor? ¿Qué te es? A ver, ensina. Muy bien. ¿Quién pensó que iba a haber dos cintas? Muy bien. ¿Sabéis por qué hay dos cintas? Porque no fixo matemáticas. Si fixeras matemáticas, aquí, ¿cuántas cintas hay? Dos. O una grande. ¡Claro! ¿Visto cómo se fai? Con matemáticas. Y vamos a explicar cómo. ¿Vale, Inés? ¿Sí? Pero que hubo un matemático llamado August Moebius, que este hombre de aquí, que estando un día seguramente en una reunión con amigos, con colegas de gremio, les quiso hacer una xogarta. Entonces este hombre que fixo, colleu a su cinta de papel anormal y deu ya a sus compañeros y dijo que cortara cinta. Pero él que fixo, en vez de pegar a cinta, así, deulle una vuelta así, e pegó una así. Y, o pegar a cinta así, esta misma cinta adquiría propiedades mágicas. Sí. Mira. Aquí tengo otra cinta de Moebius, lo mismo que inventó la anterior. ¿Vale? Ten una media vuelta. ¿Y qué le pasa a esta cinta a tener media vuelta? Pues que conviertes en una cinta... Grande. ¿Cómo? Grande. Grande. O tamaño no me importa. Le pasa que adquiere unas propiedades asombrosas. O revés de esta otra, que es la cinta normal, esta ten dos caras, ¿verdad? Ten dos lados. Ten o lado de fuera y o lado interior, ¿verdad? Lado externo, lado interno. E tamén ten dous bordes. A que sí? Pois esta cinta, simplemente, o darlle media volta, só ten un borde e unha cara. E outra propiedade matemática é que non é orientable. Que significa iso de que non é orientable? Que cando se... Non se pode poñer recta. Non, iso que non se pode poñer recta. Que non é orientable é que se nos recorremos a cinta enteira e damos unha volta, cando cheguemos ao punto de partida, vamos a estar no mesmo punto, pero dados a volta. Vámoslo a explicar cun exemplo. ¿Vale? Mira. Inés. Eti, ven para aquí. ¿Sí? ¿Cómo te chamas? Iago.
Iago, collo o rotulador coas dúas mans. Inés, collo o rotulador coas dúas mans. Imaginadevos, isto é unha cinta, vale? E aquí teñen un rodillos, o local a cinta cira. Si, a verdade? Ben, vamos a pintar a cinta. Vamos a poñer unha marca e vamos a pintar a cinta. Vamos a pintar a cinta toda. Eu xiro así a cinta e vou a pintar a cinta. Estirad un pouquinho, sustirad, tensad un pouquinho, moi ben. Cando chego ao principio, aí está. Sacamos, agarramos o rotulador, sacamos a cinta e comprobamos que efectivamente está pintada por un lado solo. O lado de dentro non está. Transparenta, pero non está pintado, verdade? Ok, pois vamos a facer agora o mesmo, pero coa cinta de Möbius, a ver que o que pasa. Estiramos a cinta, correcto, vale? Agora igual, o ver, o ter esta media volta, mirade que ocorre. Marcamos o inicio. Fixaremos, e aquí poñemos saída. Temos que chegar aquí. Cando demos unha volta, vamos a chegar hasta este punto, pero dados a volta. Iso quere dicir que non é orientable. E vamos a pintar toda a cinta, sin levantar o rotulador. Atención. Tense un poquito, como te chamabas? Iago. Tense un poquinho máis. Empezo a pintar. Empezo a pintar. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Acabo de chegar ao punto de partida. O punto de partida non está aquí, está por debaixo. Tensa, tensa, Iago, tensa. Despaciño, 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 que si non corres. Cuidado. Ahí está. Sigo pintando. No levanté el rotulador. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. E chegué ao mesmo punto de partida. Y a cinta está pintada tanto... Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, no. Toda. Porque eso ten una cara. O mesmo pasaría se poñemos o dedo e pintamos co dedo todo o borde. Que pintaríamos toda a cinta sin levantarla porque eso ten un borde. Pois esas son as tres propiedades máxicas que ten esta cinta que inventou este matemático chamado August Möbius. Forte aplauso para Iago. E tranquila, tranquila, tranquila. Porque ainda hai máis. Ben, e vos preguntaréis, vale, é isto para que vale? Reciclase. ¿E con que está relacionada esta imaxe? Coa cinta de Möbius. Traballo para vos. Traballo. Cuidado, cuidado. Isto é para que vos poida de seguir facendo cousas. Eu os mestres e as mestres vou mandar información de todas as cousas que vamos a facer aquí. E unha cousa que tenes que experimentar vos é construir unha cinta de Möbius, pero en vez de cortala pola metade, cortala por un cuarto. E ver o que ocorre. En vez de darlle unha media volta, darlle dúas voltas. E ver que ocorre. Cortale e ver que ocorre. Eu non vou a dicir. Tendes que experimentar. Vale? E agora sí, ata aquí a primeira parte de Matemaxia. Vamos coa segunda. Un aplauso. Fíxete nas tábuas e mira se está ou non está. Vale? Non está? Seguro? Non me mintas, eh? Non está. Aquí está? Sí. Sí? Seguro? Está aquí. Aquí está? Sí. Sí? Seguro? De verdade, mira ben, eh? Seguro? Aquí está. ¿No? ¿Seguro? Mira bien. Mira bien. No está. Vale. Aquí está. ¿No?
¿No? ¿Vale? Non está. Aquí está. ¿No? ¿Non está? Non está. Non está. Que xa sabedes, non está, ¿eh? E aquí está. Non está. Cuidado, que aquí os de cuarto saben o seu número, non son eu, son o que os sabe. Cuidado, 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 que aquí os sabe. ¿Y estás seguro que os sabes? El último, ¿cuál es? Yo también. Vente para aquí, vente para aquí. Dimo o oído. ¿Cómo te chamas? José. José, tienes de cuarto. ¿Os de quinto sabes de su número? ¿Os de sexto? ¿Os de sexto sabe de su número que pensó él? Porque José sí sabe el número. Vale, vale. Todos os de cuarto. A ver, vale de decir el número que pensó él. Una, dos y tres. ¡48! Da vuelta a pizarra. Mira. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acabades de deixar flipado aos de sexto. Acabades de deixar flipados aos de sexto. E como? Pois facendo matemaxia. Vámonos. Que dixo que é Eduardo? Ah, porque tienes de cuarto de quinto. ¿Es de cuarto? Vale. Es cuarto, pero vos no explicar. Cuidado. Silencio. Vale, mira. Ti, que estabas ahí, no ni idea, ¿no? Perfecto, ponte ahí. Porque ahora lo voy a hacer yo. Vais a hacer este de aquí. Ti, vete para aquí. Vente. Escribo un número de 1 a 100. ¿Te acuerdas también? ¿No? Sí, perfecto. Sí, que vos sigues haciendo también, ¿eh? Vale. Vale. Ven, vamos a la. ¿Cómo te chamas ti? Luca, Luca. Escribí tu número, todos calados, ¿vale? ¿Está aquí o no está? No. ¿No está? No. ¿Está aquí o no está? No. ¿Seguro? Fíjate bien. No. ¿Seguro? Vale. ¿Está aquí o no está? Sí. ¿Sí? Di que está aquí. Es un 6, él dice que sí. Pero bueno. Seguro que está, ¿no? ¿Cuál? ¿Está aquí o no está? ¿Eh? Sí, di que está aquí. Di que está aquí. Yo no sé, pero él di que está aquí. ¿Está aquí o no está? No. ¿No? Seguro, ¿no? ¿Está aquí o no está? ¿No? ¿Está aquí o no está? Fíjate bien. ¿No? Yo. Tranquilidad. Teno él ahí, teno él, teno él. ¿Sabe o él? ¿Sabe o él? ¿Sabe o él? Telo ahí escrito, no lo cambies. No lo cambies, que tenemos las pruebas aquí. Javi, ¿no? No, Dani. Dani. Dile a Luca o número que pensó. 20. 24. Sí. Muy bien. Un aplauso para Luca. Si encendo así, 3, porque a suma de 1 más 2, perfecto. E nos pulsadores, nos interruptores que tengo aquí, danos el resultado en binario. ¿Por qué? Porque aquí están los ceros y aquí están los uns. Simplemente pulsando los interruptores puedo adivinar cuál es el número. Y hay que leer siempre de izquierda, de derecha a izquierda, ¿vale? No voy a hacer yo, va de los hacermos. Salieron dos de quinto, salieron de sexto, un de quinto. Vente para aquí, tío. Ahí está. A máquina, ¿cómo te llamas? Geray, ponte a máquina. Geray, fíjate, aquí tenés los números todos en binario, ¿verdad? Ceros o uns. Te voy a decir un número y tío tenés que hacer en binario. ¿Vale? Sí.
Como ya sabemos, solamente tenéis que sumar y encender los botones, encender las luces que Uche diga. Si Uche digo, un número, ti tenéis que hacer la suma para encenderlo. Y encender es que leer o resultado dos interruptores. Lembra que los ceros que están apagados no valen nada. Los ceros da derecha. ¿Vale? Entonces, yo voy a poner aquí los números. Voy a poner los números en decimales. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer una pequeña tabla donde voy a poner los valores que tienes que sumar. Aquí es 1, 2, 4, 8, 16. ¿Vale? Entonces, y ahora tienes que irme diciendo cómo se escriben estos números en binario. ¿Preparado? ¿Cómo es o número 0 en binario? No me entiendes. ¿O número 0 en binario? Es 0. Porque ¿cuántos números tienes que encender para que sume 0? Ningún. Exacto. Entonces es 0. Porque dacho aquí el resultado. Tienes que leer aquí. Tienes que leer para los implementos que están encendidos. ¿Vale? Es decir, listo. Aquí sería 1, 0, 0. ¿Vale? Entonces, ahora está en cero, ¿no? Perfecto. O número cero en binario, ¿eh? Cero. ¿Cómo es el número un en binario? Muy bien. ¿Y cómo es? Lee aquí. Un. Os ceros para aquí, nada. Siempre para la. ¿Vale? O número un en binario, ¿eh? Un. ¿Cómo es el número dos en binario? ¡Ah! Muy bien. ¿Y cómo es el número 2? Hay que leerlo. Un. Os decimos que los ceros para aquí no contan, pero para allí sí. Un. No, no. Un cero. Son uns o ceros solamente. Un o cero, no hay vez. ¿Vale? Entonces, el número 2 en binario es. Un cero. Número 2. O número 3. O número 3. Muy bien. ¿Y cómo es el binario? 2 no. Solo tenemos uns o ceros. Un, un. Un, un. O número 2. O número 3 es un, un. ¿Cómo es el número 4? Y le. ¿Un qué? Lee a máquina. Lee a máquina. Un, este que está, tienes que contar un cero, tienes que contar os ceros para la, para ti no, para la. Las bombillas que están encendidas o apagadas desde la primera. Entonces, ¿cómo es? Un, cero, cero. O número 5. Un, cero, un. Muy bien. Un, cero, un. O número 6. Las bombillas, ¿eh? ¿Cómo es? Un cero. Un cero. Muy bien. ¿O número 7? Un. Un. ¿O número 8? Un cero, cero, cero. Un cero, cero, cero. ¿Número 9? Un cero, cero, un. ¿O número 10? ¿Cómo sería? Un cero, un cero. ¿O número 11? Un 11. Cálculo mental. Un cero, un. O número 12. Un cero. O número 23. ¿Cómo es el número 23? Escribe, tiene el número 23. ¿Cómo es el número 23? Sí. ¿Cuánto suma esto? No es.
¿correcto? Sí. 16 más 4, 20, más 2, 22, más 1, 23. 1, 0, 1, 1, 1. ¿Vale? Pues así, con estos números simplemente, con ceros y uns, os ordenadores teñen que controlar, o sea, teñen que saber los números, saber las letras, saber las cores y saber muchas más cosas. ¿Vale? Un aplauso para él, porque dice, maravillaremos. Las tabuas están puestas de tal manera que en cada tabua hay unos números. ¿Pero qué números están? En la primera tabua están los números en la que o seu primer valor está encendido. Es decir, si vos fijáis, en la primera tabua, tabua donde están los números, aquí, todas las tabuas cometen un número. Los números que estemos ahí, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿vale? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Entón, que é o que facedes vos cando eu vos digo que pensedes un número e me digades se está ou non? Me decides un código, me decides no, 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 sí. ¿Vale? ¿Cómo é este número? O 8. ¿Vale? O 8. O 8 é no, 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 sí. Collemos as tabuas hasta o 8. ¿Vale? Fixademos. Buscade o 8 aquí. ¿Está o 8? No. Levamos un 0. ¿Está o 8? No. ¿Está o 8? No. ¿Está o 8? Sí. Pois eu sumo. 8. Así es sincero. Teño que sumar as cantidades que vos me decides sí, onde hai un 1. Exemplo, vou a sumar, vou a adivinar o 7. O 7. O 7. ¿Está aquí o 7? No. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Sí. ¿Está aquí? Sí. ¿Está aquí? Sí. Sumad los números dos cuadrados de arriba. 4 más 2 más 1. 7. Tenemos que sumar estos cuadrados. ¿Vale? Ven, ahora vais a hacer. Collas cartas, mesturas. Si le das a vuelta mellor. E cando estén mesturadas me di, xa rematei. Porque agora vas a cortar as cartas, vale? Atento, cuidado. Atento. André, mira, vas a cortar as cartas pola metade. Importante, André. Contamos en decimal. Eso que es en decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que tenemos 10 dedos para contar, ¿vale? Que al final que tenemos que seguir teniendo 10 dedos, ¿vale? Yo voy a ayudar. Más o menos por la mitad. Más o menos. Más o menos. Corta. Corta, sí. No, 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 no. No collas con las dos más. Así. Ahí está. Y ahora, no usamos las tijeras que vas a tener que volver a cortar. Necesitamos un hombre fuerte, no. Ahí está. No, un mamá, cuidado. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. Abre, cerra, cuidado, cuidado con los meus dedos. Uy,
abre y cierra. No, se quedó pegado. Pero cierra. Abre, cierra. Abro, cierro. Cuidado por dedos. Para, a partir de quinto y de sexto. Pero tienes que estar en quinto, ¿no? Venga, coge. Está dura, venga. Coge por ahí. No, coge tijeras, acaba de cortar. Coge, levanta así esta. Venga, ahora va a ir yo. Ahí está. Y ahora ponemos las cartas, las ponemos así. Y. André, vas a hacer lo siguiente. Mira. Vas a coger las cartas todas en cortache, teníamos 4 y ahora tenemos 16 trozos. Vas a coger las cartas y las vas a mezclar. Puedes pasando para abajo, puedes pasar una. Coge, podemos coger 2, podemos coger un paquete, pasamos para abajo, podemos coger o que queda. Pero siempre de arriba a abajo. ¿Vale? Mezclando como te caía. Importante, no las coges así porque están mal cortadas. Porque es difícil de cortar. Ponas na man y coges siempre paquetiños. Para abajo, cuadras cartas. ¿Vale? Eso, achégate aquí en la mesa para que no se caiga. Vais mezclando para arriba, eso es, para abajo, siempre de baixo. Mira lo que pasó. No, completa de baixo, completa de baixo. Puedes coger una, ¿ya está? Vale. André mezcló. Pues ahora, André, vas a repartir de la siguiente manera. Vas a repartir una, dos, tres, cuatro. Siempre en el mismo orden. Ahí, cuatro. Eso es. Ahí está. Muy bien, André. Como si fuera brisca. Es profesional. Vamos a ver si es profesional o no es profesional. Porque André cogió 4 cartas. Cortó unas por la mitad. Volvamos a cortar por la mitad. Y mezcló unas, ¿verdad? Pues si es profesional, fichademos. Si es tan profesional que si ahora le damos a vuelta a estas cartas. Aquí, mirando por borde. No. Si vos levantades, os de atrás no ven. Si damos calla vuelta a ese, André. Monta o puzzle, André, le damos a vuelta. Nos sentamos. Más o menos. Pues así es como André fue capaz de cortar las cartas y recomponerlas. ¿Cómo? Haciendo matemáticas. Un aplauso para André. André, toma. Después has levantado. O que fale no ya estamos. Vale, ven. E 4 pezas. Fixademos, a amarela está abaixo e a azul está arriba. E a amarela pequeña está máis pequena. Que pasa? Si eu as saco e as monto cambiando de lugar, fixademos, mirad, eu a azul a poño abaixo, a amarela a poño aquí y esta a poño aquí, me falta espacio. Entonces yo puedo coger una peza más, ponerla aquí. ¿Cómo? Simplemente moviendo las pezas de lugar. Ya me dicen que esto es en todas las áreas. Si yo collo este otro rectángulo que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 pezas y las muevo de lugar, es decir, a grande esta paso para abajo. Mirad, esta pongo aquí arriba, a grande
apoño aquí abajo y esta ahora apoño aquí y esta aquí, simplemente cambiándolas de lugar, tengo más espacio. ¿Esto a qué se debe? Pues a una cosa que se da en la casa, en las casas. ¿Nunca vos pasó con vosos pais o as vosas nais un día, normalmente suele ser un sábado por la mañana, empiezan a limpar o a recoger el salón, empiezan a mover los muebles y de repente hay más sitio? Sí. No, pues en una casa igual no, porque los muebles están a mejor atornillados a paredes. Pero eso debe ser esto. Mirad, los cuadrados pasa exactamente igual. Imaginad que queréis poner un mueble nuevo para ordenador y no vos colle. Entonces vosos pais empiezan a mover, empiezan a hacer reestructuración de ocos. Dividen el salón y empiezan. Y siempre tiro un ocham, ¿eh? Pero hoy no lo voy a hacer. Espero. Tarde, hay 40, tengo que irme. Collo así. Esta la pongo aquí. Esta la pongo aquí. Y ahora ya puedo tener sitio ahí para poner algo. Pero imaginad que vosso salón no es cuadrado, sino que vosso salón es un triángulo. Es que tenemos más cosas. Es que tenemos más cosas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas, 6 muebles. Y tenemos que meter un caixón o algo para los nuestros juguetes o algo. No pasa nada. Sábado por la mañana. Mira. Y ya tenemos para meter un mueble, tío. ¿A qué mola? Sí. Pues esto a qué debido a los vuestros pais que van limpieza en las casas. Ven. Un efecto óptico. Sí, David. Espero que sepas que las áreas, ¿vale? Cuando vos calculades una área, es exacto. Es decir, David, si esto mide 10 e esto mide 10, ¿cuánto es área de aquí? 100. Por más que yo reestructure, es imposible que me falte o que me sobre, ¿verdad? Es imposible. ¿O sabes, David? Vámonos a comprobar. Mira, tenemos a área de este triángulo. Es exactamente esta. ¿Ves? No entra por ningún lado ni sobra por ningún lado a área esta blanca. Porque escoitei por aquí, escoitei. De que las piezas están montadas una arriba de otra. O no sé qué. No. Mirad. En algún lugar tiene que estar este cuadrado, este rectángulo que falta ahí, tiene que estar en algún lugar. Y tiene que estar en algún lugar, no de aquí, sino de aquí, de la superficie total. ¿Vale? No se meten por ningún lado. Non, esto está feito de cartón pluma, voy a desmontar. ¿Y cómo, cómo te llamas? Irene. Irene, comproba ahí que puedes tocar, hay algún burato o algo. No, ¿verdad? Las piezas encóllense o estíranse. Son... A ver. Muy bien. Pues, vámonos a montar otra vez. Pero en vez de montarlo de cores, voy a montar para que me seáis blanco. Y vades a ver si sois capaz de ver dónde está o cuadrado que falta. ¿Vale? Mirad. Ponemos... Aquí, al revés, así, aquí van, este es así, así, este es así, no, pero tengo que montar primero os grandes abajo, perdón, os grandes abajo, así. Está montado igual, pero ahí está
o rectángulo está en algún lugar. En algún lugar está. Sí, eso es lo que... ¿Ves? 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 ¿Eh? En el lado derecho. No, lado derecho, ¿verdad? Miradelo ahora. Sí, mirad. Sí. Vos no hacer más claro. Mirad qué ocurre. Mirad, mirad. ¿Vedes todo este espacio? Estes tres ocos. Si calculamos a área de estes tres ocos, danos o espacio que había no centro. Agora púxenos así, separeinos aí, separeinos eu, pa que o vexades, vale? O principio, sempre estivo este aquí, sin esta peza a tiña eu no peto, sempre estivo isto aquí, e ninguén mirou que lle faltaba unha peza, que esa peza lle faltaba por un lado, inda que agora se mire, non? Eu teño a peza no peto, volvo poñelo como antes. E agora, claro, agora cando se dice, ai, sí, que se mire, que está claro. Se mire porque vos lo dixen que... Os de atrás non o miran, lóxicamente. Os de aquí de diante poden mirar algo. Sí, sí, en la derecha. Vou facer que se mire. Mírase na dereita ou mírase na esquerda? Pois mírase tanto na dereita como na esquerda. Vale? Pero vou facer así. No me... Vale. Miras agora? Sí. Si eu collo esta peza e estiro, 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 estiro. A podo meter? Así. Vale. Non empezar a falar. Listo. Aquí dentro teño a combinación gañadora do sorteo da Bonoloto. Vale? A Bonoloto é un sorteo no que hai que adivinar seis números que van dende 1 ata 49. Despois hai que adivinar un número que é o complementario e despois hai que adivinar o número reintegro. O reintegro é ese número que, adivinando somente ese reintegro, a xente que xogou lle devolvemos cartos polos que apostou. Vale? Entón, vou precisar a colaboración dunha nena. Non empeza a levantar a man. Vale, unha nena, un neno, me é igual. Que me agarre o sobre. Que me axudas? Ponte aquí sentada nesta mesa. Inséntate na mesa sin problema. E ela vai ser a que teña a combinación gañadora que eu fixe. Unhas follas que vades a ter que cubrir para adivinar os números, vale? Cada carpeta ten números diferentes. Ten follas diferentes. Esta, por exemplo, non vale, que é a plantilla. Pero esta, por exemplo, ten todas estas follas con un... É parecido ao bingo, vale? Entón, tenen o que cubrir dunha maneira que vos vou a dicir para poder adivinar o número, vale? Entón, podedes escoller calquer folla. Vale, teño que facer máis porque aquí só me quedan 5. Pode haberlas repetidas ou non. Entón, vou volo dar por parellas. Os que levanten esa mancha sabedes que non participan. Vale? Solamente tenes que poñer olliños. Olliños así de... Yo no puedo, estoy a jugar. No, 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 no te da para. Vos sois pequeñito de esto. Para vos las dos. Controlador. Se os pillas el deber, podéis volver. Ya lo veis antes, ¿eh? No te chores, ¿eh? Cuidado, me queda una cosa más. Pizarras. A pizarras.